¡Buenos días! Esos fueron El Billón y Una Cuerda, interpretando una de las melodías de todos los tiempos. Iniciando con las noticias de esta mañana, hay un asunto gorilesco en Utah. Oh, pero ya en serio, tal parece que una banda de chimpancés renegados ha retenido al poeta ganador del premio Pulitzer, Lester Charles. Y están... Oye, ¿qué pretendes? Estoy tratando de dormir un poco. Escucha, amigo, yo realizo una transmisión. ¿Me permites? Oh, no en mi cuadrante, amigo. Ahora veamos. Ah, sí, los chimpancés protestan contra la discriminación. Yo tengo en mente fastidiar tu alarma permanentemente. Lo siento, amigos. Al parecer estamos sufriendo algunas dificultades técnicas, pero sin duda serán fáciles de controlar. ¡Oh! Esto es cuestión de segundos. Y hablando de la violencia desencadenada en la zona centro, les seguiremos informando. No puedo ni escuchar mis lúcidos pensamientos con este alboroto. ¡Santa madre de Edison! ¿Qué estás pensando? ¡Pudiste quebrar mi bombilla! Estoy pensando que tú piensas demasiado, amigo. Lo que necesitamos es música para despertar. Oh, when it's raining, have no regrets, because it isn't raining rain, you know, it's raining violence. Oye, oye, ¿qué te sucede? ¿Qué te ocurre? ¿Me perseguirás por toda la alfombra? Oye, ven aquí, yo acabaré contigo, si es que me alcanzas. Y Rossetti atrapa la pelota y la lanza. Y la multitud emocionada ve al corredor dirigirse a la segunda. Espera que te desconecte. Y lo sacan en segunda, ¿no es algo increíble? Ahora se encuentran empatados. Ya te tengo. No, te tengo yo. ¿Ven acá, sonoro cobarde? ¡Momento! Escuchen a la multitud vitorear al gran espadachín sacón que se encuentra entre el público. ¿Tienes la menor idea de ante quién estás enfrentándote? ¡Claro! ¡Ante un torpe! ¿Eso crees? Si tus alardeos son tan ligeros como tu materia gris, puedo acabar contigo en un instante. Ahora defiéndete. Soy Robin de Loxley. Ahí va una estocada por el rey Ricardo. Toma. Otra estocada por los normandos. Toma. Y aquí va otra por Inglaterra. Toma. Toma, villano. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué sucede aquí? ¿Quién apagó la luz? Muy buenos días. Buenos días, Tosti. ¡Ayuda! Hola, chicos, mis saludos. ¡Ayúdame! Vaya, gracias. ¿Y qué se tiene planeado para hoy? Sí, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Por qué preguntan qué haremos hoy? Lo mismo que hemos hecho desde hace 2000 días. ¡Labores! ¿Labores? Será divertido. ¿Divertido? Siempre estoy dispuesto a divertirme. Escuchen esto. Hay una transmisión desde Ebbetfield y ya se inicia la parte alta de la novela. Ay, no entiendo cómo las labores pueden ser divertidas. No se supone que sean divertidas. ¡Es trabajo! No me gusta trabajar sin el amo. Bien, de acuerdo. Si ustedes no quieren trabajar, ¿por qué no jugamos un poco? ¿Jugar? ¿A qué jugaremos? ¿Cuáles son las reglas? Solo habrá una. No podrán detenerse hasta que la casa esté limpia. ¿Qué? Entendido, amigo. Déjamelo a mí. Ahora prepárense, muchachos, porque el amo del rock de todos los tiempos les dará energía especial.
¡Oigan! ¡Silencio! ¡Miren a Mantita! ¡Un auto! ¡Un auto! Muy bien, amigos, quietos. Un poco hacia la izquierda. ¡Ay, con cuidado! ¡Voy a caer! ¡Sigue escalando! ¡Y tú, aleja esa luz de mis ojos! ¡Así es! ¡Así es! ¡Muy bien, muy bien! ¡Un poco hacia la izquierda, un poco hacia la izquierda! ¡Un poco más, un poco más! ¡Un poco a la derecha! ¡Ahora a la derecha! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Un poco hacia el centro, un poco hacia el centro! ¡Ay, ya no sé hacia dónde va! ¿Puedes ver? ¿Es él? ¿Es él? ¿Alguna noticia? ¡Estoy muy angustiado! ¿El amo? ¿Se trata del amo? ¡Es él! ¡Ha regresado! ¿Y bien era él? Solo siento curiosidad respecto a si era él o no. Detesto que me dejen en la oscuridad. Creo que podemos suponer que no era él. Vamos a seguir trabajando. Lamentamos la breve interrupción, amigos. Continuamos con nuestra programación habitual en unos momentos. Llorar, llorar, sollozar, lloriquear. Cada vez es más molesto, no puedo creerlo. ¡Dame esa fotografía! ¡No! ¡Yo voy a guardarla! ¡Y yo estoy hambriento! ¡No! ¡Torpe! ¡Suéltala! ¡Él no va a regresar! ¡Tal vez sí! ¡El hecho es que no hay suficientes datos! La reunión concluye y el público se amotina. Eso estremece al mundo, pues conduce las conversaciones de Ginebra a un alto total. ¡Ay, no! Dinos de qué te estás riendo. No me río de nada, en absoluto. Creo que él se reía de nosotros. ¿Sabes una cosa? Eres una lámpara muy brillante. Ay, gracias. ¿En serio? Ustedes aprecian mucho a ese chico, ¿no es verdad? Sí, él era nuestro amo. Pues eso está muy bien, y cualquier día puede regresar. Bastará con que aparezca por esa puerta y todo volverá a ser como antes. Todo volverá a ser color de rosa. Ajá. ¿Es una posibilidad? Bueno, al menos tratamos de ser optimistas. ¡Ah! ¿Optimistas? ¡Alguien fastidió el sistema eléctrico de este sujeto!
¿Por qué no te desconectas? ¡Uy, qué gran susto, amigo! ¿Qué pretendes hacer, desmantelarme? ¿Qué es lo que sucede con todos ustedes? Parece que acaban de salir del ensamblaje. Tienen que asimilar esto. Han sido desechados, abandonados. Pero si él nos quería. Así es. ¿Y qué? Es un niño, tiene una familia. Ellos se mudaron y él se fue. Todo está muy claro. Pero tal vez él... Él no va a regresar, así de simple. ¿Oh, sí? ¿Hablaste con él últimamente? Ellos podrían llegar en cualquier momento. ¿De veras lo crees? ¡No estoy hablando contigo! Todos ustedes en conjunto tienen cuando mucho un voltaje de 5. Han transcurrido varios años. ¡Resígnense ya! Pues tú puedes hacer lo que quieras. Nosotros no perderemos la esperanza. ¡Ay, eso es muy enternecedor, tostador! Lograrás que empiece a llorar como un bebé en cualquier momento. Creo que estás celoso. Sí, claro. Estoy celoso de un grupo de torpes. ¿Torpes? Sí, porque el amo jamás jugó contigo. Porque tú estás pegado al muro. Así que de nuevo empiezan con esos falaces argumentos, ¿eh? ¿Creen que no sé lo que pasa en esta cabaña? Yo sé lo que pasa aquí. Es una conspiración y cada uno de ustedes, con su escaso voltaje, participa en ella. Solo porque pueden movilizarse creen que son mejores que yo. ¡No soy un inválido! Fui diseñado para estar adosado a este muro y me agrada estar adosado a este horrible muro. No es mi culpa que el niño no haya logrado captar mis frecuencias. No quisimos ofenderte. ¡Esa es mi función! ¡No, espera, espera, espera! ¡Desconéctenlo! Acondicionado. No creí que fuera tan sensible. Bueno, solo era un necio. Oigan, oigan, ¿qué es eso? ¿Qué es? Un auto. Yo no quiero oír nada sobre autos. Tú lo dijiste. Se escucha muy cerca. Por favor, no empieces. Pero se escucha muy cerca. ¡Basta! Nosotros iremos a buscarlo. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿A qué te refieres? Justo a lo que dije. Nosotros iremos a buscar al amo. ¿A la ciudad? Sin importar el peligro. ¿Ah, sí? ¿Cómo quieres que vayamos a buscarlo, Pues, no lo sé. Por favor, sean coherentes. ¡Tú tienes miedo! ¡Tú estás loco! Si tan solo fuéramos unos perritos, nuestros problemas estarían resueltos. ¿Qué? ¿O tal vez otro animal? ¡Todos están locos! Ayer capté un boletín noticioso sobre un perro. En una increíble demostración de lealtad y valor, un terrier llamado Grover viajó cientos de kilómetros para reunirse con sus amos. El pobre cachorro fue olvidado por accidente durante un día de pesca hacía 3 semanas. Tuvo que encontrar su camino a través de elevadas montañas y candentes desiertos a fin de llegar a su hogar. El pequeño Grover resultó ser un valiente cachorro. Si un perro pudo hacerlo, nosotros también podemos. Pero un perro tiene patas. Mantita, no seas derrotista. Pero las patas ayudarían. El cerebro también sería útil. No fastidies. Sí, no seas negativo, aliento de basura. Yo iré con o sin ustedes. Yo opino que nos quedemos. Tendremos un nuevo amo en cuanto alguien compre esta cabaña. Pero yo no quiero un amo nuevo. Yo quiero a mi amo.
Y bien, ¿qué hay del resto de ustedes? Ustedes van a necesitar un líder. Solos no sobrevivirían 5 minutos allá afuera. Yo fui un explorador, ¿saben? Y juntos podemos enfrentar las fuerzas de la naturaleza. ¿De verdad fuiste explorador? ¡Claro! Pregunta a quien quieras. Pregunta a Teddy Roosevelt. Nosotros cazamos alces en el Klondike. ¡Y! Bueno, yo estaba pensando que tal vez ustedes necesitan a alguien que ilumine su camino. ¡Buena idea! Escuchen esto. La Segunda Guerra Mundial, la invasión de Normandía. ¿Y quién se atreve a posponer ese día glorioso? ¿Saben? Creo que sería bueno que nos acompañara alguien que sea muy fuerte. Y gritón. Y gruñón. Y negado a la realidad. ¿Y bien? Sí, muy bien. Que lamentaré esto. ¡Hey! Caja de fusibles. Caja de fusibles, nada más hay uno. No importa, lo bueno es que saldremos de aquí. A mí siempre me ha agradado viajar. A campo traviesa, el aroma del aire en mi cuadrante, los mosquitos revoloteando cerca de mí. Sí, pero ¿cómo vamos a viajar? Oigan, tengo una idea. Todos podríamos viajar sobre una cama y nuestro amigo Aspi nos empujará. ¡Oigan! ¿Qué opinan si usamos el zanco saltarín del amo? No, eso no sirve. ¡Oigan! ¿Qué opinan si usamos la heladera y que nuestro amigo Aspi tire? No, no, no. ¡Oigan! ¡Silencio, silencio! ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Alguien más de una idea para variar? ¡Elévate, Hassan! ¡Elévate! ¡Hermoso tapete mágico! Ay. Este cable es muy corto. Necesitamos una fuente de energía alterna, diría yo. Bien, creo que ahora sí. Mantita. ¿Sí? ¿Lista para partir? Sí, Aspi, estoy lista. Vámonos, Aspi. Desde aquí puedes ver a la lámpara mayor. ¡Ay, sí! ¿Y el cable de dónde se conecta? ¡Nosotros somos pioneros! Ya no puedo ver el camino. ¿Vamos en la dirección correcta? No lo creo. Creo que ustedes van a necesitar un navegante. ¿Navegante? ¡Por supuesto! Ahora sintonizaré la señal de la radio de la gran ciudad. ¡Pongan mucha atención! ¡Al noroeste! ¡Cuidado con los aviones que vuelan bajo! ¡Out! ¿Qué pasa aquí? ¡El satán me pisó! ¡No es verdad! ¡Sí! ¡Mientes! ¡Lo hiciste! ¡No es así! ¡Quietos, quietos, quietos! ¿Cómo esperan que lleguemos allá si están peleando todo el tiempo?
¿O sea, aún no llegamos? No, no, aún no. Nos resta mucho por recorrer. Oh, cielo, si me lo dices a mí. La vida es un viaje que hay que continuar. Aunque tenga miedo, debemos empezar. Aquí voy. Y yo no quiero ir. Vamos por el mundo, tenemos que aprender. Todos los problemas habremos de vencer. Aquí voy. Tenemos que seguir. Ven, 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 la ciudad de la luz. Nos espera paciente. No te escondas como una luz. Sal de ahí a luchar. Y tendrás que estudiar y aprender a vencer. Como yo, al llegar a la bella ciudad de la luz. Juntos venceremos a la oscuridad. Pronto llegaremos a la gran ciudad. Pero aún nos falta por andar. Vamos con el amo, no lo hagamos esperar. Corran y comungamos que ya estamos por llegar a la ciudad de la luz. Él se alegrará, al vernos se reirá. El amo es bueno y muy atento. Nos recordará, jamás podrá olvidarnos. Conmigo será muy cariñoso. Ven, 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 la ciudad de la luz. Nos espera impaciente. No te escondas como un avestruz. Sal de ahí a luchar y tendrás que estudiar y aprender a vencer como yo, al llegar a la bella ciudad de la luz. Bien, a podar. Oigan, miren. Miren, amigos. Un claro. Grandioso. Saquemos las mantas y tengamos una merienda. Tengo muchas espinas. Pues mi bolsa está llena de tierra, espinas y quién sabe qué más. ¿De quién fue la idea de venir por este camino? ¿De esa lámpara? ¿De quién más? ¡Ah, sí! ¿Y quién se supone que es el gran navegante, el Marco Polo de este grupo, señor Boca Floja, Torpe y Gran Bocón? ¡Sí! ¿Pero en dónde estamos? Pues verán, esperen un minuto. ¡Oh, escuchen esto! ¡La última entrada! ¡Las bases están llenas y Pee-wee Reese está al bat! ¡Viene el lanzamiento y es una línea! ¡Ay! ¡A las manos del segunda base! ¡Ya basta! Dejemos de pelear y vamos a dormir. Esta es mi área para dormir, ¿ven? ¡Y nadie cruza esta línea! ¡Ay, ya cállate y no nos despiertes a las 6 como acostumbras! ¿De qué te estás quejando? Hoy no hiciste ningún trabajo. ¡Sí! ¡Ni creas que vas a dormir conmigo, peluda! ¡Alto! Oye, oye, ¿estás ciega? ¡No cruces mi línea, eh! Buenas noches. No.
Vamos, yo no soy el amo. Ve a acostarte en otra parte. Estoy tratando de dormir un poco. Que tocaba cuando trabajaba para Cab Calloway. ¡Escucha! ¡Ya basta, tonto! ¡Largo de aquí! Oigan, amigos, vengan acá, vean esto. ¡Ay, no puedo ver! ¿No? ¡A un lado! Solo soy un reflejo, no soy una flor. Ay, necia. Thank you.
¡Oigan, déjenla en paz! ¡Hora de partir! ¡Adiós! ¿Estás seguro que es el camino correcto? Por supuesto, tan seguro como de mi eficiencia. Entonces ya nos perdimos. Puede haber leones aquí. ¡Tigres y osos! ¡Oh, cielos! ¡Ay, es tan infantil! La batería se está agotando. Debemos dejarla descansar. ¡Apágate, lámpara! ¿Tenemos que detenernos aquí? Solo por un momento. Solo lo suficiente para despegarnos o seremos caníbales dentro de unos días. He visto cómo sucede. Y serás el primero en desaparecer, cara dura. ¡Oigan, amigos! ¿Podemos quedarnos aquí? ¡Miren! ¿Qué sucede? ¡Ay, te comerán, pobre de ti! ¡Ay! ¡Ah! Pensé que habías desaparecido. ¡Eso quisieras! ¿Saben, chicos? Necesitamos una especie de refugio. Sí, refugio para sujetos como ustedes. Ven aquí, repite eso, cubierta de cromo. ¿Qué? Oh, debes disculparme, quise decir poderosa aspiradora. Muy bien, damas y caballeros, prepárense para el espectáculo. En la esquina azul, el campeón invicto Rocco, el radio sintonizador o rey de los bulbos. ¡Y suena la campana! Y en el centro vemos a los contendientes que se enfrentan. Uno vistiendo en traje negro que parece una bola de bolos. ¡Amigos, miren! Así termina nuestra transmisión de hoy. Aquí se despide su radio favorito porque ya se va a dormir. Buenas noches, amigos. Gracias. No hay de qué, Tosti. Oye, oye, ¿qué hay entre tú y Mantita? ¿Qué cosa? Ya sabes, de pronto eres muy amable con ella, es un gran cambio. Ah, eso. Bueno, estuve pensando. Presiento que debo ser muy amable con ella para variar, ¿sabes? Ahora me siento mejor. Pues es extraño. ¿Qué hay de extraño en eso? No lo sé. Me refiero a que jamás fuiste tan amable con ella y ahora de pronto eres muy atento con ella. Y no lo sé. Solo estoy tratando de entender. Solo quiero entenderte. Bueno, es algo difícil de explicar. Es como estar cerca de un buen trozo de pan. Es como una rica sensación de pan tostado.
Bueno, como un destello. ¿Un destello? Sí. Creo entender lo que tratas de decirme, Tosti. Es como la sensación especial que tengo cuando pienso en el amo. Sí, eso es. Recuerdo bien la primera vez que mi bombilla se quemó. Y yo pensé, ¡ay, ya está! ¡Todo terminó! ¡Estoy quemado! ¡Se acabó! ¡Soy un desecho! Pero entonces el amo me colocó una bombilla nueva. Y yo destellé. Bien, ¿ahora ya lo entendiste? Sí, eso es amor. Descansa, cabeza hueca. Buenas noches. ¡Ay, Mantita, responde, por favor! No, 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 no. Tú descansa. Ya hiciste suficiente. Nosotros la buscaremos. Me siento un poco quemado. ¿Estás? Escuchen esto. La lámpara recibió hoy la condecoración del corazón púrpura por resultar herido en el cumplimiento del deber. Todas las lámparas de la nación se desconectaron un minuto en señal de respeto a su acto de valentía. ¡Auxilio! ¡Ey, escuchen! ¡Auxilio! ¡Atrapada! La escucho. No la veo por ningún lado. Tal vez nos habla desde el cielo de las frazadas. ¿Qué? Ahora será un ángel de peluche con una nariz extraña.
Solo está enredada en un árbol, es todo. ¡Miren! ¡Auxilio! ¡Sujétate bien, mantita! ¡Lo hago, Toshi! No permitas que la altura te atemorice. ¡Ven conmigo! Oh, ¡espera! ¡Espera! ¡Mantita! ¡No tengas miedo! ¡Ay! Eso fue muy divertido. Ahora retírate de mis ojos. Gracias, Aspi. Buena idea, Aspi. Tú me salvaste. Todo un caballero aspirador. ¡Basta de palabrería! Solo lo hice para poder continuar nuestro camino. Estamos perdiendo tiempo. ¡Protector de aspiradoras! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Aspi, no! ¡Hay que retirar el cable de su cepillo! ¡Que no se lo trague! ¡Desconéctenlo! ¡Tiene cortocircuito! Se averió, se desvaneció, no resistió más, o algo así. ¿Cómo se ve? Un poco mejor que tú, en realidad. No cedas, amigo. Una aspiradora así debe tener fuerza. Él se recuperará tarde o temprano. Amigos, creo que salió del peligro. Aspi. Aspi, ¿puedes escucharme? Despierta, Aspi, despierta. Ya estás bien. ¡Sí! ¡No, no fastidien! ¡Déjenme en paz! ¿Qué te sucede, Aspi? Estábamos preocupados por ti. Lograste asustarnos, amigo. Pero yo no tengo ningún problema, amigo, así que no fastidien. No te enfades. Solo retiren sus antenas, botones y alambres de mi cromado. No los necesito para nada. Debo arrastrarlos todo el tiempo porque son unos inútiles. Estaría mejor sin ustedes. Tú en especial, trapo sucio. ¿Cómo vamos a cruzar esta cascada? Creo que Houdini lo intentó una vez y según recuerdo salió del hospital en poco tiempo. ¡Ay, qué alentador! ¡Estoy listo, Aspi! Oigan, no estamos muertos. Sí, ¿dónde hay un madero que tocar, tostador? ¿Estás bien? ¡Tosti! ¡Tosti! Sí, estoy bien. ¡Aspi! Dame más cable, por favor. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ya voy! ¡Auxilio, Aspi! ¡Ayúdame! ¡Es una inmensidad de agua!
Desde las profundidades del mar, yo debo salir. ¡Sube, tonto! ¡Oh, eres tú! ¿Dónde está el tostador? ¡Se hundió! ¡No! ¡Ah! ¡Qué alegría verte! Pensé que ahora sí caducaba con todo y garantía. Sí, hasta que el amigo de la bolsa se lanzó. Yo solo resbalé y caí, eso es todo. ¡Ah, sí! ¿Cómo no? No puedes engañarnos, tú no quieres. Así es, como las radios aman a sus bulbos. Sí, sí. Bueno, aquí está la orilla, bajen todos. ¡Escuchen esto! Aquí está el presidente Roosevelt otorgando a la aspiradora la medalla de honor. ¡Felicidades, come polvo! ¿Dónde estamos? No puedo creer esto. Lo lamento mucho. Por favor, Tosti, no es tu culpa. Esto podría ser peor, ¿saben? ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Cómo podría ser peor? No es cierto, yo mentí. Ah. Oh. ¿Sintonizaste algo? Por suerte, mis baterías de repuesto están funcionando. Solo espero que no caminemos en círculos. Vamos. Sabía que no debía permitirles conducir. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tire! ¡Oh, qué gran diversión! ¡Hagamos esto con más frecuencia, de acuerdo! ¡Aspi, infla tu bolsa! ¡Auxilio! ¡Ay! El pobre chico no tuvo oportunidad. ¡Ay! Ni nosotros. ¡Tienes razón, amigo! ¡Estás a punto de sumergirte! ¿Qué? Mantita, ¿puedes liberarte? ¡Trata de desatarte! ¡No tengo miedo! ¡Lámpara! Bien, así concluye nuestra transmisión de hoy, de esta semana. En realidad, toda futura transmisión de cualquier tipo. Ahora nos despedimos del aire con una tierna melodía. Mami, I'm coming. Oh. I hope I didn't make you wait. Mammy, I'm coming. Oh, Lord. Oh, sabía que era una radio. I'm your little baby. Ahora vamos, adentro. Eres un buen cuadrúpedo. Recordaste usar el cinturón de seguridad. Un sujeto bondadoso, regordete pero bueno.
Sí, el santo señor Peters es muy divertido, ¿no es así? Oh, pobre inocente, tu bombilla se quemó. Tómate, sed una de las mías. ¡Ah! ¡Que la disfrutes! Si es que puedes. Señor Peters, tengo necesidad de un motor de licuadora. ¿Un motor de licuadora? Por supuesto, recibí todo un embarque de motores de licuadora la semana pasada. ¡Qué bien! Me alegra haber acudido a usted. Se lo traeré en unos momentos. La 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 la. Oh, ¿qué hice con esa licuadora? Podría asegurar que la dejé aquí hace unos segundos. Estoy tan descontrolado como un gato sin sus bigotes. ¡Aquí estás! ¡Ya te encontré! Tendré que movernos de aquí. Motor de licuadora. ¡Qué afortunado es usted! ¡Es el último del embarque! ¿No es increíble? ¡Se los dije! ¿Lo ven? Jamás se sabe con certeza lo que va a hacer. Es tan espontáneo. ¿Pero cómo escaparemos? Jamás se sabe con certeza lo que va a hacer. Es tan espontáneo. ¿Pero cómo escaparemos? ¿Escucharon eso, chicos? Ellos quieren saber cómo escapar. Aquí ya no podrán salir. Qué bueno que ya están aquí. Este lugar tenemos que dejar. No debes temer, todo saldrá bien. Por lo que tú puedes ver, no se puede correr. Puedes la esperanza perder. Él vendrá y te desarmará. Luego te armará. Embellecerá. Igual que al viejo Frankenstein te dejará. Oh. Yo mejor me voy de aquí. Jamás podrás salir. Oh. Escapar, él no te va a dejar. Todo lo intentamos y falló. Tal vez se pueda esconder y él no te pueda ver. Él te buscará y te encontrará. Y cuando te encuentre ya tu suerte se acabó. Es imposible huir. Es imposible huir. Mírenme. Tengo identidad, soy tres cosas, un abrelatas, una lámpara y una afeitadora. ¡Oh, cielos! ¡Soy un monstruo! Hay que huir. Tenemos que salir. No me dejen solo, por favor. Él vendrá, muy poco falta ya. Te desarmará y te venderá. Él bello sol. Jamás tendremos ya su calor. ¿Cómo podremos ya nunca escapar? Ya no lo pienses, te va a desarmar.
imposible huir. Disculpe. Se trata de una orden de la señora Love de Londres. Me preguntó si también tendrá bulbos para radio. ¿Bulbos para radio? ¡Por supuesto! Recibí todo un embarque de bulbos para radio esta mañana. Tienen que ayudarme. Tienen que ocultarme. Yo haré cualquier cosa. ¡Pan! Puedo conseguirte pan. Montañas de rebanadas de pan. ¿Quieres pan? Calma, no te angusties. ¿Pero qué es lo que hice con esa radio? Juraría que la dejé aquí justo, en este mismo espacio. ¿Qué habrá pasado? ¿Se puso en pie y escapó? ¡Ja, ja, ja! ¡Allí estás! ¡Ja, ja, ja! ¡Te tengo, te tengo! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡Ah! Aspi, Aspi, ¿qué podemos hacer? Para serte franco, no lo sé. Yo sí sé. Tengo una brillante idea. Les dije que resultaría. ¡Lo ven, lo ven, lo ven, lo ven! ¡Soy brillante, brillante, brillante! ¡Fuga! ¡Fuga! ¡Escapa! ¡Fuga! Acudí en mal momento. Quería saber si tiene mis bulbos para radio. ¡Cuánta luz! ¿Ropa? Mamá, ¿me compraste suficiente ropa como para surtir un almacén? ¿Tienes suficientes calcetines? Escucha, mamá, no voy a ir a Júpiter ni nada de eso. Solo voy a la universidad. Permíteme preocuparme por ti. Soy tu madre. Ah, debe ser Chris. Iremos a la cabaña a recoger la vieja lámpara, la radio y esas cosas. Puedo usarlas en el dormitorio. Ah, estupendo. Hola, Rob. ¿Estás listo? Sí. ¡Adiós, mamá! ¡Lleva un suéter! Oye, lamparón. Sí. ¿Escuchaste eso? Él llevará aparatos viejos al dormitorio y no a nosotros. Muy bien. ¡Aquí vamos! Me agradará mucho la cabaña. Lamento que deba venderse. ¿Dónde vamos a encontrar al amo? Si este lugar es enorme.
la guía. Aquí está. Disculpe, ¿podría decirnos cómo llegar a... al 2470 de la Avenida del Parque? ¡Ah, 113! ¡Aquí es! Pues toca. El amo no está en casa. Tendremos que esperarlo, Mantita. Pues esperemos adentro. Tranquilos. Pero está cerrado. Por suerte, mi entrenamiento de guerra incluye claves interaparatos. Solo realizaré el toque secreto de aparatos y seremos recibidos por los aparatos nuevos. ¡A un lado, mi ignorante amigo! ¡Ay! ¿Qué tal, amigo? ¿Qué vamos a hacer? ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Cómo están ustedes? No se queden allí en la puerta, por favor. Pasen ustedes, todos. Cielos, eres un chico afortunado. Sí, cada verano, según lo recuerdo, corríamos por todo este lugar. Yo la vi. Vi directo a sus enormes ojos azules. Estaba impactado. Yohu Joe Johnson, eso lo averigüé y tú lo mataste. Después lo intentaste conmigo. Quisiste que yo diera la espalda. Pues ahora es tu turno, cariño. Ahora tú vas a cargar con la culpa. Hubo un disparo. Una bocanada de humo. Él huyó como ráfaga. Y así llegamos aquí. ¡Ay! Sí, bueno, algo parecido. Y todo sin recibir ayuda. ¡Qué conveniente! Mejor dicho, increíble. ¡Sí! No queremos artículos de desecho en esta casa. ¿A dónde iremos a parar? No lo sé, pero yo no desperdiciaría una puntada en esa mantita. Si puede calificarse de mantita, yo no me molestaría. Bueno, parece pues, trapo pues la verdad, viejo. Sí, es una cosa espantosa. ¿Cómo fueron a venir a dar no a esta entiendo. Casa? Algún tonto ¿quién los traería? Los aquí. No lo ¿qué sé. Molesto. Mira, querida, silencio. No son de nuestra clase. Allá vienen. ¡Hola! ¡Tanto gusto! Mucho gusto. Uy. ¡Miren esto! ¡Cielos! ¡Sin duda ha crecido! ¡Mírenlo! ¡Todo un rompecorazones! ¡Y también se graduó! ¡Por supuesto! ¡Él es muy dedicado! Ya creció. Espero que todavía nos necesite. ¿Qué si los necesita? ¡Es lo más torpe que jamás he oído! ¡Pero si es el viejo Orejas de Conejo! ¡El grandísimo Boca Floja! ¡A la tele! ¿Cómo estás? Aún me restan algunas temporadas. La cabaña no fue la misma desde que te trajeron acá. Sí, no era tan ruidosa. Bueno, ya veo que no has cambiado. Eso nos da una especie de seguridad, ¿verdad? ¿Y dónde está el amo? ¿Acaso nadie les dijo? Cielos recibirá una sorpresa cuando regrese. Partió hace unos momentos rumbo a la cabaña. Nancy, el perro y dos agentes del servicio secreto fueron capturados tratando de cruzar la frontera. ¡Quieto! Sin pasaporte. Oye, ¿cuál es la idea? ¡Oh, mil disculpas! ¿Estaban viendo ese canal? Puedes entrar, Chris. Es lo máximo, ¿no es así? Ustedes sí que destrozaban el mobiliario. ¿Ah? Ah. Pero, ¿qué pasó? Oh, esto es... ¡Cielos! Alguien decidió destruir toda esta cabaña. ¡Qué gran torpeza! ¿No aseguraron las puertas? ¡Nunca imaginé ver tantas sonrisas juntas! Jamás había visto tantos aparatos con tantos botones, cables y cosas extrañas. Claro. Nosotros estamos en la cúspide de la tecnología.
¿En serio? ¿Y eso qué significa? No lo sé. ¿Qué significa? Los procesos de computación los puedo dar en relación. Imagen y euforia, todo en la memoria, 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 memoria. Si hay que hablar, puedes usar la terminal para empezar. Todo esto en digital y con algunas cosas más. Más, más, más. Todo lo que quieras y más. Más, más, más. Mira lo que puedo hacer. ¡Te dará mucho placer! ¡No te alejes! ¡Ven aquí! Si quieres visitar Río de Janeiro, mi amor, para con su bello sol disfrutar, no tienes que salir de aquí a sufrir el calor. Sonido estéreo, imagen a color. Todo lo que quieras y más. Más, más, más. Un programa quieres ver. El espacio puede ser. El satélite espacial verás. Tú tal vez quieras comer. La comida es un placer. Yo salí en televisión, soy el mejor. Sin necesitar calor, puedo hornearte lo mejor. Microondas de sabor y más. Más, más, más. Todo lo que quieras y más. Más, más, más. Para dar satisfacción, disfrutar de lo mejor. Solo la tecnología es más. Competir ya no podrán, todos lo superarán. Solo yo les puedo dar. Que tú quieras y más. Y más. Pero, ¿dónde está el tostador? ¡Ay! ¿Dónde está la aspiradora? ¡Ay! ¿Qué sucede aquí? ¿Dónde está la radio, la frazada, la lámpara? ¡Ay! 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 No podían ser más modernos. Sí, ellos son maravillosos.
cariño, hablo en serio. Puedes llevarte algunas cosas de aquí. Esta lámpara se vería muy graciosa en tu habitación. Acéptala. ¿Pero con qué vas a leer? Oh, yo compraré un candelabro. No leeré, saldré a pasear. Gracias, mamá, pero no me llevaré tus cosas. Mira, mamá, iré a comprar aparatos usados esta tarde en alguna parte. Así es, damas y caballeros, aparatos usados disponibles ahora en el tiradero de Ernie. ¿Dónde hay un sitio como ese por aquí? Debiste aceptar los aparatos nuevos. ¡Oh! ¡Ah! ¡Estaba usted primero que yo! ¡Adelante! ¡Después de usted, por supuesto! ¡Disculpe! No puedo ya soportarlo. Es mi destino seguir el camino que todos habremos de andar. Tú puedes. No puedo seguir adelante. No tengo motor suficiente, no tengo aliciente para continuar. Tú puedes. Eso no se puede evitar. ¡Tú puedes! ¡Pues yo tengo miedo! ¡Puedes! 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 No, ese sitio es muy exclusivo. ¡Ah, lo tengo! ¡Una ganga! ¡Una verdadera ganga! Oye, ¿qué opinas de Lois en la 53? Tienen aspiradoras usadas. Boletín de última hora. Se supo que la aspiradora comprada en Lois estaba enmohecida después de hacerle estudios. Y se le encontraron ratas enormes. Tenemos fotografías, pero no quisiera que las vieran. Yo siempre fui respetable. Hice un esfuerzo y creo que merezco tal vez un destino mejor. Yo siempre fui muy confiable. Pero me fui acabando, me estuve agotando hasta perecer. Tú puedes. Yo corrí todas las pistas. Siempre vencí y aclamado me vi hasta que uno mejor me ganó. La vanidad nos engaña. Un día aclamado y otro desechado, es la lección que aprendí. Una oferta que no imaginó. Muchos billetes que ahorrar, muchos billetes que ahorrar. Vaya al circo de ofertas de Ernie, donde se divertirá en la rueda de la fortuna, donde ahorrará para el futuro. Yo siempre fui millonaria, yo siempre fui millonaria. Nunca pensé en el dinero, tiré yo y no tengo para continuar. Tuve una vida muy útil, no me arrepiento y voy muy contento porque volveré a renacer. Tú puedes. ¿Por qué no vamos ahí solo para ver? ¿Por qué perder el tiempo inútilmente recorriendo un embrollo que se atreven a calificar de ciudad cuando sus sueños están todos bajo un techo? ¡Nuestro techo! ¡En la esquina de la tercera Y! ¡Ah! ¡La demencia de Ernie! ¡Increíble! ¡Es algo enorme! ¡Toda una locura de ofertas! ¿Habías oído hablar sobre ese sitio? Parece interesante. Dicen que somos chatarra. Yo soy de acero y sé que primero tendrán que fundirme muy bien. Y ya después de fundidos, vamos a otro camino, será mi destino vivir otra vez. Volveremos al camino. Yo sin embargo me opongo. ¿Quién lo pensara que yo terminara en esta triste situación?
ya no hay remedio. Quiero correr de mi suerte y hacer un intento para renacer. Esto no parece el almacén de grandes ofertas de Ernie que anuncian, ¿verdad? Es la dirección correcta. Todos desapareceremos juntos. Eso es ser positivo, ¿no creen? ¡No, no! ¡Miren todos! ¡El amo está allí! ¡Es él! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Miren! ¡Está allá! Tal vez aún no necesite. ¡Sí! ¡Ay! ¿Chris? Oye, es difícil buscar aquí. ¡Este soy yo! ¡No puedo irte! No lo entiendo. ¡Allí está! ¡No puedo creerlo! ¡Quietos, quietos! ¡Ahí viene! Escuchen, necesitamos distraerlo. ¿Todos listos? De acuerdo, ya está. ¿Qué hago? Tú vete. ¿Sí? ¿Qué? Por este lado. ¿Y en dónde? Por acá. Cielos, me alegra que no debamos hacer esto a diario. ¡Miren! ¡No! ¡Ven aquí! ¿Qué? Jamás creerás lo que encontré en el abrir. Siempre había deseado esto. Regresa. Esta vez sí nos verá. Mi antigua frazada es mi antigua frazada, sí. Vaya, esta es mi radio, qué bien. Y la lámpara. Oye, Chris, mira lo que me encontré. ¡Son míos! ¡Oiga, bájeme!
ya, me has asustado bastante. Por favor, ¿por qué no te decides a comprar uno nuevo? Ah, estás bromeando. ¿Dónde conseguiría otro tostador como este? ¿Como ese? En ninguna parte. ¡Ajá! ¡Adiós, mamá! ¡Te quiero! ¡Te llamaré esta noche! ¡Olvidas tu suéter! Lo hicimos bien, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Saben? He estado pensando que ese asunto de la universidad es una idea muy buena. Iluminaría más mi inteligencia. ¡Silencio! ¡Escuchen! ¡Estoy captando algo! Creo que es un informe noticioso. El presidente ha declarado fiesta nacional el día de hoy, en honor a esos 5 aparatos maravillosos de los que hemos escuchado. Así que cierren la oficina, bajen el capacete del auto y abórdenlo. El último en llegar a la universidad es un aguafiestas. Y como dato sobresaliente de este comunicado, deseamos a esos pequeños e intrépidos amigos la mejor de las suertes. ¡Y hasta pronto! ¡Ya! ¡Basta de hablar! ¡Más seriedad! Thank you.